Desde Atelier La Caprichosa os deseamos ¡felices fiestas! Comenzamos el mes y comenzamos con una inauguración. Estamos en el barrio de San Mamés. Nos hemos venido a la calle Valencia Don Juan. Vamos a situar la calle Valencia Don Juan. Si venimos en coche desde la Plaza del Espolón, entramos en la Avenida de Nocedo. La primer boca calle que nos encontramos a mano derecha es, no tiene salida. Pero en la segunda, Valencia Don Juan. A mitad de la calle, Grupo Sí o Sí se inaugura. Esta persona yo creo que ya es un profesional de la hostelería. Vamos a ver dentro qué es lo que pretende con esta inauguración. Ya está empezando todo a prepararse y vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos aquí a Emilio, que es el propietario. ¡Hombre! Yo vengo a saludar a Emilio, que es la persona que va a inaugurar hoy. Antes de nada, enhorabuena. Gracias. Tenemos aquí a alguien conocido, Robertín. ¿Qué tal, amigo? Roberto, nuestro compañero, nuestro socio, nuestro colaborador, nuestro amigo, en definitiva. ¿Qué haces aquí? Hombre, pues tenía que venir a la inauguración de mi amigo, porque entonces no podía faltar yo. No, no es broma, hace mucho que nos conocemos, aparte de, joder, pues de amistad, pues nos une más cosas y no podíamos faltar. Bueno, pues entonces, ¿quién mejor que tú para que hables con él y, bueno, que él te cuente qué es lo que pretende con este montaje que ha hecho? Bueno, pues nada, Emilio, nos han dejado aquí un marrón, pero bueno, el amigo Fernando, ¿eh? Esto me pasa por tener amistad contigo. Ya. Bueno, pues nada, vamos a empezar porque la gente no te conoce, yo sí, ya he toda tu historia y toda tu vida, pero la gente no. Entonces, yo sé que, yo lo sé, la gente no, que has estado en Madrid con más negocios. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Pues la trayectoria es del Grupo Sí o Sí, y llevamos las tapas de León, las trasladamos a Madrid. Y ahora lo que vamos a hacer en León es trasladar las tapas de Madrid a León. Ah, o sea que la prioridad para que la gente sepa es que aquí va a poder degustar tapas que teníais en Madrid. Correcto. Adelántanos alguna. Migas de pastor, gachas, empanada con masa gallega, zadajos. Bueno, a ver, hay gente que no va a conocer esas tapas, así que explícanos un poco de qué se trata. Los zadajos son tripas de cordero envueltas en rama de parra, ¿vale? Luego las gachas es harina de almorta con picadillo, con torreznos y una serie de secretos que no te puedo contar. Claro, no. Eso me pasaba a mí cuando tenía yo el bar, que no podía contar todos los secretos. Ahora vamos a ver aquí unas muestras de alguna de las cosas que vas a traer y también tendréis alguna cosa por encargo. Correcto, vamos a tener empanadas caseras por encargo, selladas con huevo y con sésamo. Chorizo, morcilla. Todo el mundo que quiera puede venir aquí, te encarga una empanada y la tiene al día siguiente o cuando queréis y no hay ningún problema. Ningún problema. Bueno, oye, cuéntanos, ¿qué horario vais a tener? ¿Cómo va a funcionar el bar? ¿Cómo va a ser? Un horario normal de 9 a 11 de la noche. 11, aquí además yo me he enterado, que eso sí que no me lo ha dicho el de verdad, que yo sé que lo vas a enfocar también el tema del fútbol. Sí, este bar va dedicado a la cultura leonesa, como los que hay, el grupo SOSI que está en Madrid. Yo sé que allí en Madrid tenéis también como una especie de peña de leoneses. De la cultura leonesa, correcto. Y ahora vas a ser trasladado aquí a León. Va a ser trasladado aquí a San Mamés. Bueno, pues no os podéis perder aquí los partidos de la cultural, porque aparte de degustar unas buenas tapas y ver a Emilio, que es muy majo, podéis ver todo el fútbol de la cultural. Bueno, ¿alguna fiesta haréis aquí hoy, no? Hoy sí. Hoy he estado en Agustín Risueño cortando jamón. Cortador, y esto va a ser un festival. Esto. Bueno, pues
pues yo, como amigo, ¿qué te voy a decir yo? Desearte toda la suerte del mundo, pero amigos, aquí podéis venir, tenéis un bar de barrio, cercano, buenas tapas, buena gente, así que... La mejor cerveza de León. Hombre, nuestro amigo Sergio de Brivindi. Brivindi. Vamos a hacerle una mención, que también es importante. Brivindi. Bueno, gracias, pues, a ellos estamos aquí. Muchas gracias, mucha suerte y a partir de hoy que vaya todo rodado. Gracias. Bueno, pues ya hemos llegado al punto de que yo ya me voy. Les dejo a ustedes con esta inauguración del Sí o Sí en la calle Valencia de Don Juan. Tenemos a nuestro buen amigo Agustín, ya ha dado la vuelta al jamón, la cosa ya va que arde. Tenemos a José con sus productos queseros a toda mecha. Y ustedes tienen que venir, conocer esto, probar ese conejo a la parrilla que dice Emilio que le sale soberbio. Y nada, ya les dejo. Emilio, Pedro, que está allí con él, acompañándole, y toda esta gente que han venido a arropar esta inauguración. Señores, no dejen de venir por aquí. Yo creo que merece la pena. Pues en esta época la cecina de chivo sigue presidiendo las mesas de muchos restaurantes. Bueno, muchos restaurantes, de algún restaurante. Bar Casallamas, en el crucero, Laureano 10 Canseco, número 13. Un sitio muy importante para el chivo y para más cosas. Bueno, pues estamos en Casallamas, ni más ni menos. ¿Qué es Casallamas? Pues Casallamas es un establecimiento que Lidia y su marido... José Alcoba, padre de nuestro compañero Pepe, pues han puesto esto aquí en marcha, y esto es una pequeña muestra de lo que este mesón, de lo que esta casa de comidas está dando todos los días. Han querido que esté con nosotros Toño. Toño es buen amigo nuestro y que en este momento, ¿por qué está aquí? Muy sencillo. Porque es el que trae uno de los vinos que ellos consumen de forma habitual. El Meóriga, el Pierola... Bueno, luego vamos a ir hablando un poquito de todo esto. Pero yo estaba comentando antes con tu madre. Hace 52 años, sí, una persona de Cimanes del Tejar, con una de Carrizo, se unieron y dijeron... Vamos para León. Sí. No teníamos dónde ir. Bueno, pues hay que venir aquí y hay que dedicarse a vivir de algo. Y entonces, a ella le gustaba el tema de la cocina. Sí. Y dijo, pues hala. Bueno, para acá voy. Oye, y 52 años dedicándose al mundo de la cocina y haciendo todo esto que vemos todos los días. Oye, ¿qué te parece a ti? Uf, larguísimo. ¿Tú has nacido aquí? Larguísimo. Yo ya formo parte del mobiliario de este barrio. Claro. Del barrio, del bar. Claro. Ya no tengo nada que decir. Oye, yo ya no sé. La evolución que ha ido teniendo este barrio, para bien, para mal, no siempre ha ido en los mismos buenos. Pero decir Llamas, yo creo que Casa Llamas en León es de sobra conocido, y de sobra conocido por los productos que aquí se consumen. Aquí venimos de lunes a domingo, solamente descansamos un día de la semana, que son los martes, se abre a las 11 de la mañana, no se madruga, no hace falta madrugar para dar de comer, y no se viene a comer el menú del día, no hace falta, hace falta venir a comer lo que verdaderamente sabéis que hacer. ¿Qué es lo que sabéis exactamente hacer? Exactamente, las raciones bien preparadas, presentadas, claro, y lo que estén buenas. Unos callos, un pulpo, ¿qué va a ser? Pues tuvieron unos catalanes hace un ratito que dijeron que no habían comido nada parecido en su vida como la cecina de chivo. La cecina de chivo. La cecina de chivo de noviembre a mayo es el que preside todas las mesas. Las tortillas dicen que también son muy buenas. Una buena tortilla. Pero si es que, ¿qué más podemos pedir? Pedir un buen pulpo. El bacalao jarrero. Solo en invierno, el bacalao. Pero a mí es que no me gusta el bacalao. Pero vamos a ver, pero si es que tenemos todo, tenéis todo... Todo no lo típico de... Claro. Lo típico de aquí de León. Lo típico de León. El bacalao también se vende bien. Claro. Y oye, y un buen embutido. Y las mollejas. Un buen embutido de montaña. Y las mollejas de muy buenas. Un pan, no, es lo único ya que les queda por hacer. Un pan... Lo hace Flecha. Nos lo hace Flecha, que también nos lo hace muy bien. Exactamente. ¿No? Flecha que oye, por cierto, se ha llevado un premio por la Rosera. Por eso digo que nos lo hace muy bien. Sí, Flecha, señor. Empezó aquí enfrente. Empezó aquí enfrente, se está expandiendo, o sea, sigue haciendo un buen producto. Yo, ver todo esto,
y decir, oye, esto va acompañado siempre con unos buenos vinos que recomiendo a Pepe, teniéndole aquí a Toño. Bueno, Antonio, no puede ser de otra forma. ¿Qué es lo que la gente viene y pide, igual que te han dicho los catalanes? Oye, no he comido otra cosa igual. ¿Qué es lo que pide aquí la gente? Aquí el chivo y los callos yo creo que son, y las mollejas guisadas. Las mollejas guisadas es una cosa que aquí tiene mucho éxito. Sí. Vosotros los callos, el chivo y las mollejas, yo creo que es de las cosas que... La lengua estofada también la come muy bien la gente. Antes comentándolo con también le gusta mucho a la gente la lengua estofada. Aquí ahora mismo. Y luego, hombre, yo creo que todo está bueno. Los productos típicos. La cecina, yo creo que no hay ninguna cecina aquí ahora mismo que sea igual con la nuestra. La curada de vaca. La curada de vaca. Toño, que lo puede decir, que la ha comido en muchos sitios, como yo, que la hemos comido en muchos sitios. Que hemos circulado mucho por ahí, ¿verdad? Y pocas hay parecidas, para mi gusto. La ensalada de escarola en tiempo. La ensalada de escarola. Escarola en tiempo también. La escarola con la cecina de chivo cuaja perfecto. Muy rica. En su tiempo yo creo que está muy bien. Pues yo esto es lo que a ustedes les recomiendo. Laureano 10 Canseco, empezando del crucero en dirección a la Virgen del Camino, primer boca calle a mano derecha y no tiene ninguna pérdida. En el número 13. Solamente hay que amigos, que hay gente que sabe cocinar. Sitio que familiar. Gente que hacerlo perfectamente. Sitio muy familiar de toda la vida. Claro, y entrañables. Para sentarnos un rato y hablar con Lidia, que nos cuente su experiencia, su vida. Mucho que contar. Muy larga. Tiene que seguir aquí, tiene que seguir siendo el buque insignia de esta casa. Hasta que me jubile y luego que haga lo que quiera. Hasta que me jubile yo y luego ella que haga lo que quiera. Y luego que vaya buscando nietos para enseñarles. Sí, ya que haga lo que quiera luego. Cuando me jubile yo ya luego que haga lo que quiera. Que vaya a venir si quiere. Sí le gusta también esto. Pues ya tenemos una nieta también. Tenemos una heredera. Podemos tener heredera. Claro, tenemos seguidores de Casa Llamas. Las otras no, pero esa... Oye... Luego tenemos que ver esos vinos que tienes ahí apartados, claro. Que no tenemos que dejarlos de, no, de perder la... No, probaremos todos. Es que lo bueno de aquí es cuando vienes y comes bien, regarlo con un buen caldo. Y los caldos aquí, aparte de los que tenemos nosotros como representantes de la bodega y demás, Grupo Palenzuela, él tiene unos caldos también, aparte de estos, tiene más caldos y también buenos, igual que los alimentos. Exactamente. Sí, señor. Aquí tratan bien todo, tratan bien al cliente, tratan bien al cliente, ¿por qué? Porque les dan bien de comer y les recomiendan perfectamente bien los productos que hay que acompañar con estos alimentos. El vino, el pan, ellos mismos, no podemos pedir más. Señores, aquí les esperamos, aquí les esperan. Sí, aquí me marchamos. Muchas gracias, aquí estaremos. Bueno, te hemos pillado a Agustín, estamos con Agustín Risueño, no hace falta que se lo presente, pero bueno, Agustín Risueño, te hemos pillado justo en el momento de abrir un jamón y preparando para una inauguración, ¿no? ¿Es así? Pues sí, aquí estamos. Yo siempre he dicho que soy un cortador, que lo mismo corto en un hotel de 5 estrellas como a los Reyes de España, como en un bar de barrio como estamos ahora. Por supuesto, o a una reunión de amigos, por supuesto, orgulloso, que todo el mundo tiene el mismo derecho y la cosa es trabajar. Y además trabajando con calidad, bien uniformado como es costumbre tuya y bien. Bueno, por supuesto, no puede ser de otra manera. Oye, yo esta intervención que yo quería hacer contigo era porque quiero que nos cuentes un poco cómo fue todo ese cuarto año del concurso de cortadores de jamón. Bueno, pues yo creo que todo un éxito, pero no solo porque lo diga yo, sino porque así me lo han transmitido todos los cortadores que vinieron. También me lo ha transmitido por la directiva de la Asociación Nacional de Cortadores, que me han propuesto que para el año que viene pues estemos dentro de o la final del Campeonato de España o uno de los concursos valederos, que bueno, eso es, para mí eso era era imaginable, no me pensaba yo, pero bueno, es tanto el éxito y las buenas buenas sensaciones de todos los cortadores que se lo están transmitiendo, así que para nosotros, para León, para la ciudad y para mí como organizador, pues yo creo que debe ser un halago, ¿no?
Por supuesto, para ti un halago y para toda la ciudad de León un orgullo, pues poder contar con tu presencia y con lo que tú atraes. En este caso, pues este concurso que ha sido idea tuya, que ha salido todo de tu bolso, que ha estado ahí desde el primer día y que cada día está consiguiendo mejores éxitos, mayor atractivo entre todos los profesionales. Con lo cual, yo creo que objetivo cumplido y además con nota. Bueno, era un eslabón más que nos faltaba este año. Hemos hecho cosas importantes, como fuera del récord Guinness, que creo que a nadie se le puede olvidar, con sus defectos y con sus virtudes, pero ha sido un evento que a nivel mundial ha tenido una repercusión importantísima. Luego, pues, el concurso autonómico de Pajar de los Oteros, el concurso nacional de cortadores de cecina, y hemos terminado esta semana con Sensaciones Ibéricas. Exacto. Que ese también es un evento que nació de la amistad que te une con otro profesional de aquí de León y que juntos habéis montado este espectáculo, que en definitiva es un espectáculo de sensaciones y de sabores, y que esta también es la cuarta ya, ¿no? La sí. Cuarta edición. La sexta edición. Estamos un poco fuera de bolos, ¿eh? La sexta edición, que además hemos tenido siempre unos ponentes muy importantes. La verdad que esto nació de Antonio Matías, de la Cava Santa Clara, y de Javier Carlón, que ahora es Carlón Sabores, y la verdad que la amistad está intacta y teníamos que continuar con ello. Y este año hemos traído con una persona muy querida en León, porque la sigue muchísima gente. De hecho, me sorprendió que estuvimos comiendo en un restaurante al lado de San Marcelo y fuimos a tomar una copa a la calle Ancha y creo que tardamos casi una hora. 50 metros, todo el mundo parándole, sacándose fotos con él. Con José Pinto, el de programa, sí. El ganadero. Es que son 300 y muchos programas los que llevan en edición y demostrando una valía, unos conocimientos fuera de lo común. Pues sí, no, y luego como persona es una persona intachable, se lo pasó genial, estuvo súper atento con todo el mundo. Bueno, la verdad que muy contento de poderlo traer y de poder estar con nosotros, y además de la manera que ha venido, gratuitamente y solo por la amistad que tiene con mi hermano, que si no hubiera sido imposible traerlo. Bueno, pues nada, yo solamente decirte que bueno, estamos ya en mes de diciembre, estás ahí con tu trabajo, sigue con tu trabajo, darte la enhorabuena por los éxitos que llevas cosechados a lo largo de este año y animarte a que sigas así, que sabemos que vas a seguir funcionando cada día un poquito más, un poquito más. Bueno, pues eso espero que las navidades que las tenemos a las puertas, pues que en la tienda nos vaya bien, que yo creo que en Acuchillo cada día, hoy estaba haciendo una boda y creo que el 50% me ha hablado de la tienda, de nosotros, tal, pues para mí eso me da fuerzas a seguir, así que bueno, la verdad que genial, hay que seguir y no sé si al ritmo de este año, porque no es fácil mantenerlo, pero bueno, pero ahí. Luchando, como sabes, señores, Agustín Risueño, Acuchillo, en la calle Cervantes, ahí le podemos encontrar y disfrutar. Muchas gracias. Gracias, Fernando, gracias. Bueno, pues hemos estado en la fábrica de embutidos Agustín, en Villanueva de Carrizo. Hemos visto sus instalaciones, hemos contado un poquito su historia, su vida. Y ahora hemos querido venir a León, a la calle Lancia, donde está el Sorrento, donde está la tienda de embutidos Agustín aquí en León y donde pueden ustedes ver, comprar y degustar sus productos. Vamos a ver lo que venden aquí dentro. En la tienda de Sorrento está Belén al frente de ella. Buenos días. Buenos días. Oye, veo que estáis ahora a primera hora de la mañana preparando, pues envasando un poquito al vacío las cosas para que estén preparadas para llevar al cliente, ¿no? Claro, claro. Es que además viene el puente y Hay que irlo preparando todo. Veo que envaséis el picadillo, aquí lo envaséis, ¿qué peso es esto aproximadamente? Un kilo de picadillo, tenéis también el compango para hacer el cocido, la cecina de Vega Cervera de Tabito, impresionante, la lengua,
Y cualquier otro producto que el cliente quiera llevar, se lo preparan para que tenga una conservación mejor. Ahora llega la Navidad. ¿Qué es lo que pide el cliente para cuando marcha de viaje y dice, quiero llevar un poco de recuerdo de León? Pues lo que más, la cecina. Y después también el chorizo, mucho más. Es que el chorizo de Agustín es un chorizo reconocido, igual que el salchichón. Importante ese salchichón y esos pedazos de lomos que son impresionantes. El otro día hemos estado en la fábrica, nos ha enseñado un poquito todo el proceso de producción. Hemos ido viendo cómo se hace todo esto que estás aquí preparando. Bueno, esto no, que es de Tabito, pero todos estos productos. Con lo cual aquí lo único que tenemos que venir es a degustar, a comprar y a llevárnoslo para casa, ¿no? Eso. Oye, ahora estos días de fiesta, abrís el viernes y ya hasta lunes no hacéis nada. La gente viene, prepara, está en plenas matanzas, pero sigue viniendo a comprar productos de Agustín, ¿no? Sí, porque cada vez se mata menos. Ya, es la comodidad es lo que es y la calidad también es importante. Eso es muy importante. Ya. Bueno, pues nada, señores, aquí en la calle Lancia número... 14. En calle Lancia número 14, en la plazoleta esta que llamaban la Plaza Elíptica, está el Sorrento. Y abajo tenemos un restaurante que su principal plato es... El cocido. El cocido, abierto todos los días, pueden venir ahí a degustar el cocido. Bueno, los lunes los dejamos descansar, pero es importante que ustedes reserven porque me parece que si no se quedan sin cocido. Bueno, pues aquí les dejo Belén y Adrián esperándoles para que vengan a por sus productos y los puedan degustar con gusto. Atelier La Caprichosa, os deseamos ¡felices fiestas! Consejo gastronómico. Bueno, pues de allí, enfrente venimos de Puente Villarente y para allí vamos a Boñar. Vamos a coger dirección Boñar. Venga, continuamos. Esto va a ser más recta, más rollete. Antes de llegar a Boñar, vamos a desviarnos a mano derecha en Vega Quemada. Pero antes me gustaría parar aquí en esta iglesia. Construida por el arquitecto Juan Torbado Franco en 1952 y financiada por Pablo Díez y su esposa Rosario Guerrero. Una curiosidad más, venir a verla. Continuamos, marcha. Y ahora de aquí nos vamos a la Ercina. ¿Veis aquello de ahí arriba?
Allí vamos a subir nosotros. ...14%... y ya nos quedan los últimos metros para llegar a la meta. Cofidis. Fin del puerto. Y veréis cositas como esta que os resumo en cuatro imágenes. Vamos a pasar de verano a otoño-invierno. Esto es como el Corte Inglés, solo hay que cambiar el escaparate y ya hemos cambiado de temporada.